Señor, abre mis labios. Con la libertad y conmigo.
Yeah.
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos diera a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Come.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigas actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos que hoy, con tu ayuda,
trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, la dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Con la alegría que el Señor nos regala esta mañana, esta nueva semana, nos encomendamos a la bendición de Dios, pidiendo la bendición para todos ustedes, hermanos visitantes, peregrinos, caminantes, que el Señor nos asista. Es la misa que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, también pidiendo por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Y esta mañana, en la misa, pedimos a Dios por el eterno descanso de Alfredo Sánchez León, en su primer aniversario luctuoso, que el Señor le conceda la vida eterna en el cielo. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de clemencia y reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de gracia para que te reconozcan como Creador y Padre de todos, ayúdanos, propicio, para que recibiendo con agrado de ti esta palabra de paz, nos dediquemos a tu designio de restaurar todo en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro, como aquellos que le dan gloria mientras viven?
El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien le da gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre.
Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Estimados hermanos, esta mañana escuchamos la palabra de Dios y encontramos una pregunta importantísima, una pregunta que debemos guardar en nuestro corazón, también nosotros, en nuestra mente, y repetirla cada día en nuestros quehaceres, en nuestras ocupaciones, cada día según la profesión, el quehacer de cada quien. Escuchamos en el Santo Evangelio que se acerca una persona a Jesucristo y la pregunta, le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Esta es la pregunta de oro. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y este tipo de preguntas también nosotros la debemos hacer cada día. Y este joven del Evangelio quiere alcanzar la vida eterna, qué bien, y no se equivoca en buscarla en la enseñanza y en la persona de Jesucristo. Especialmente, hermanos, las soluciones definitivas, la vida plena, positiva, con buen sentido, la vida eterna, hay que preguntársela a Jesucristo, hay que pedírsela a Él. Aquí está el ser discípulos de Jesucristo, a su escucha y aprendizaje, a la respuesta vivencial, al compromiso realmente cristiano. Pues bueno, aquí viene la respuesta de Jesucristo ante esta pregunta insistente del joven para alcanzar la vida eterna. Jesús, ¿qué le responde? Cumple los mandamientos de Dios. Ahí está la respuesta. Cumple cada día los mandamientos de Dios. Bueno, pues el joven responde que desde pequeño los ha cumplido y todavía hasta le pregunta a Jesús: ¿Y qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ah, ¿de veras? ¿De veras entonces? ¿Va en serio? ¿Qué más? Dice Jesús. Entonces, ya que buscas la perfección, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres
y ven y sígueme. Ahí está la respuesta. ¿Y qué pasó? El joven se fue entristecido porque era muy rico y no, siempre no, ya no, mejor no, así no. Ahí está la tragedia. Ante un buen propósito, un buen inicio, un buen proyecto, desistió. Encadenado, apegado a las cosas materiales que poseía, consideró muy difícil romper con esas cadenas interiores que lo tenían muy atado. No quiso renunciar a todas esas riquezas que tenía, y siempre no. Y esto nos puede pasar también a nosotros. ¿Cuántos proyectos, cuántos propósitos, con mucho empeño, con mucha decisión? ¡Qué bien! Y a la mera hora, y después, con el tiempo, por alguna circunstancia, ya no, siempre no, ahí nos vemos. Bueno, pues este joven prefirió perder el gran tesoro que tenía delante de él, el tesoro de la verdadera felicidad y perfección con Jesucristo, la perfección total. Ahora la llamamos la santidad, la santidad. Y esta es la gran tragedia, hermanos. No tener a Jesús en su vida, no tener a Jesús en su corazón, en sus pensamientos, en sus palabras, en las obras mismas. Así tenga muchas cosas, así tenga mucha sabiduría, así tenga mucho prestigio social, viene a ser una persona que le falta lo mejor de lo mejor, que solamente Jesucristo lo ofrece. Y mucha gente piensa que ser cristiano, pues nada más consiste en portarse bien. O sea, la primera parte del Evangelio, solo cumplir los mandamientos. Y eso, más o menos. Así, hasta algunos dicen, bueno, pues yo no mato, yo no robo, yo no soy asesino ni delincuente, no me meto con la gente, no hago mal a nadie. Pues sí, cumplir los mandamientos es importante, claro, es necesario. Pero este es el principio, este es la base. Revisemos, es más, nosotros mismos, revisemos con sinceridad, de veras, ¿qué tanto cumplimos los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos, completitos, en serio, de veras. Pues se imaginan, hermanos, si todos los cristianos cumpliéramos cabalmente todos los mandamientos de Dios, ¿qué pueblo seríamos? ¿Qué ambiente tendríamos en nuestra sociedad? ¿No creen? Si nos decidiéramos ya a cumplir cabalmente, a conciencia, coherentemente en la vida cotidiana, cumplir los mandamientos de Dios. Por eso Jesucristo hoy nos invita hoy como ayer, que dice el Santo Evangelio, si quieres llegar hasta el final, llega hasta el límite de ti mismo, no te quedes a medias. Una vida más o menos superficial, más o menos aparente, como portándose bien y más o menos, ¿no? Aquí en el Tepeyac tenemos un gran ejemplo maravilloso de quien dedicó totalmente su vida al verdadero tesoro, quien dedicó su vida a servir al Señor y servir a María Santísima de Guadalupe. Supo ser testigo, supo ser misionero, un buen hombre, cabal en su fe católica, San Juan Diego Cuautlatoatzin. Se entregó totalmente a cumplir la voluntad de Dios, sirviendo a la Virgen María de Guadalupe. Fue sobresaliente en el tierno amor para con la Santísima Virgen María.
la tuvo constantemente presente y la veneró como madre. Se entregó al cuidado de su casita en la ermita con ánimo humilde y filial. Sus mismos contemporáneos lo tenían por un santo viviendo todavía y le pedían a él que les ayudara con su oración. Y como entre sus contemporáneos, ellos mismos se decían: ojalá Dios te haga como Juan Diego, por su ejemplo, por su humildad, su sencillez y esa fe, ese cristianismo en vida, en autenticidad de cada ocasión. Así pues, hermanos, la pregunta de hoy, para grabarla en nuestra mente y repetirla cada día: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La pregunta de hoy, la pregunta de mañana y de cada momento: ¿qué voy a hacer para alcanzar la vida eterna? Y nos dice Jesús, para empezar, cumple los mandamientos. Cumple bien los mandamientos. O bien, deja lo que tienes, luego ven y sígueme. Y que cada uno de nosotros, hermanos, demos la mejor respuesta a Jesucristo, a María Santísima de Guadalupe. Cada uno demos la mejor respuesta, no solo con las palabras, sino con las obras concretas de cada día. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Hermanos, oremos los unos por los otros al Señor, diciendo juntos: te rogamos, Señor. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina, oremos. Te rogamos, Señor. Le pedimos al Señor por el descanso eterno de nuestro hermano Alfredo Sánchez León en su primer aniversario de difunto, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, borró con su sangre el pecado del mundo. Concédenos, al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, que podamos difundir entre todos la libertad recibida de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido, Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te pedimos, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Palabra tuya basta.
de pie. El sacramento de tu Hijo que hemos recibido, aumente, Señor, nuestras fuerzas, para que este misterio de unidad nos hace del amor más grande y nos haga en todas partes instrumentos de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañen. Amén. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.